Es una reunión de trabajo entre las organizaciones, toda su comisión directiva, más los chicos que participan de las actividades que propone la asociación, en un marco de trabajo que venimos dando desde el Ministerio de Desarrollo Social con las organizaciones sociales que trabajan para personas con discapacidad, con personas de discapacidad. En ese marco, si bien se entregó una orden de pago en el marco de un convenio que realizamos para el fortalecimiento del taller de día, también estuvimos viendo otras cuestiones que preocupan y ocupan tanto a la organización como al Ministerio de Desarrollo. Contamos con la presencia de nuestra gobernadora Alicia Kirchner porque constantemente nos impulsa en el marco del acuerdo social a trabajar con todas las organizaciones sociales de la provincia, en particular en estas cuestiones, cosa que venimos realizando, ya nos encontramos dos veces en mesas de trabajo, próximamente tenemos en el mes de noviembre un nuevo encuentro y celebro que podamos trabajar en conjunto para mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad. Y a partir del fomento y el impulso que desde el Ministerio de Desarrollo hacemos con este convenio, se garantizan las actividades de los talleres a través de un convenio que financia los recursos, los talleristas y la continuidad de estos talleres, que tienen que ver con mejorar la autonomía de las personas con discapacidad en su vida cotidiana. Talleres desde deportivos hasta culturales, de danzas, de la vida cotidiana que tiene que ver con la cocina, con tareas que mejoran su calidad de vida cada día.